Ya estoy. ¿Qué? Esta, ¿no? Porque tengo una aquí. Un momentito, que vea una cosa. Y yo cuando le doy aquí. Ah, sale eso, vale. Hostia, esto no era todo chungo que cogí un mosqueo que no vea. Me suena que sí, ¿eh? Soy adicto a las magdalenas de chocolate. No le deis. Magdalena de chocolate, hostia, hace un montón que no como magdalena de chocolate, ¿eh? A ver, yo mejor que me dedique a aprender a jugar, porque madre mía. Joder, qué asco de niveles, ¿no, tío? Es increíble, ¿eh? ¿Cómo me cuesta jugar este juego, tío? Claro, y también yo me quedé aquí, o sea, en plan. Llevo sin jugar un montón. Guapo, cojones. Están guapísimos los niveles, tío. Mano, los niveles son la polla, tío. Los niveles son la polla, pero los bichos con qué asco me dan, tío. Sonidito, tío. Tonto, ahí soy yo, totalmente, vamos. Mano, el Sonic Mania es la puta polla. ¡No! Era un juegazo, ¿eh? Y yo me lo pillé súper barato, ¿eh? Vamos, 8 euros, creo que, ¿no? ¿Este cuál era? ¿El de los tubos? Es que yo creo que este me jodió la vida, mía. Este boss, a ver, yo creo que los niveles son diferentes, pero este boss sí que estaba. Este boss sí me suena de haberlo visto. Por aquí lo dejé la última vez, en verdad, tío. No me pude pasar esta mierda, tío. Le he dado. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡De mierda! ¡Qué coraje, quillo! ¡El puto gordo mierda, hermano! ¡Que venga ya, pero que! Esto es todo opinado, tío. Es que culpa tengo yo de que rebota ahí, pisa. Es que está hecho a mala leche el rebote. Es que está hecho con toda la puta mala leche, tío. No llego, tío. Pisa, qué puto coraje el gordo ese, tío, te lo juro. Puto doctor Emanese, tío. Yo que me ha asustado, gilipollas, del compañero, que me cree que me haya matado a mi hija. ¿Sabes?
Eso ha sido un poco perrería, la verdad. No llego, no llego, tío. ¡Qué guarrada! Ah, vale, se queda en el mismo lado hasta que yo le dé. Vale. ¿Le hemos dado? Está en el final, ¿eh? Se haya cambiado, qué perro de mierda, ¿no, tío? Uno más hay que darle, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso, tío. Menos mal que ha acabado, ¿eh? Me estaba poniendo nervioso, tío. La verdad. Es que lo peor de todo, que si te mueres empiezas desde el primero, ¿eh? Increíble, vamos. Tenía monedas y yo tenía, ¿no? Es que esto de ir a plaza es una puta mierda, tío. Prefiero ni opinar, tío. La verdad. Tía, qué puta locura, chaval. Parece increíble. Por aquí. Claro, yo me quedé por aquí. Es que creo que me mataron de una forma tan asquerosa. Creo que pasó que me aplastó a hinto falso algo, me mosqueé y de hueá, creo. Fíjate, es lo que me suena, ¿eh? Es que mira estos tubos, cabrón. Ah, vale, encima no me puedo cruzar por aquí, ¿no? Me da un poco de miedo cruzar por aquí. Ya se me ha ido dormido, ahora me he mosqueado, bicho. Mano, que... qué locura, qué maldad tiene este juego, tío. Qué puta mala leche, tío. No, no, no. Casi pillo eso por la cara, Guillo. Hostia, espérate. Más vale que me concentre aquí, me revienta esto, ¿eh? Thank you.
¿Qué está saltando ahí? El... No soy yo, ¿no? Estaría bien que dejara de ser un retrasado por un día, ¿no, bicho? ¿Con el pequeñito? Hostia, creo que hay que matar a todos. ¡Hostia, qué mío! Ah, pues fácil eso, se han matado. ¡Qué guapo! Son como en miniatura, tío. Hostia, qué liada, ¿eh? Espérate que estamos tirando 24 seguidos. No, es él, que se ha vuelto loco y está tirando todos. Vale, esto no llegamos, ¿no? No me joda que ahora encima que pelea contra esto. ¡Gordo! Mierda, se ha escapado. Bien, ¿no? Qué buena. Muy, pero que muy buena, ¿eh? Tía, ¿qué esto qué es, hermano? Este es otro nivel al menos. Porque son como... Nunca lo he entendido, ¿eh? Es que no lo sé, la verdad. Porque son como... Como se convierten en animales. ¿Eso por qué, tío? ¿A dónde carajo hay que ir si se puede saber? Vale, ya. Ya sé para dónde hay que ir. Espera, tío. Vale, soy yo tonto. Hay que quedarse en media mejor. Ya, pero eso es chungo que... Bueno, lo he hecho sin querer, creo. Da igual. ¿Y esto qué? Qué hijo de puta el juego, tío. Todo para que yo pensara que me moría, ¿no? Ahí, por cojones, ¿eh? Hijo de puta, tío.
Vale. Porque te ha caído, pisa. Yo prefiero ni opinar, la verdad. Prefiero ni opinar. Qué pena que lo he hecho mal, ¿eh? Podría haber conseguido más moneda, ¿no? ¡Oh, esto qué es! Si soy totalmente honesto, este nivel lo estoy odiando, ¿eh? Sí, de verdad que me está dando mucho asco este nivel. ¡Eh! ¡Vamos! Es que toda la musiquita es la misma, tío. Qué guapo, tío. Pero yo en esto siempre pierdo, tío. Se me da mal, tío. Es que soy carajote también, es decir. O sea, es que soy putamente estúpido, ¿no? Vaya tela, tío. Chao, paso todo opina, fíjate. Qué puto asco de nivel. Es malísimo, lo odio. O sea, es que lo odio, te lo juro, en plan. Es que es una mierda, loco, es un coñazo, tío. Parece una mierda, ¿eh? La verdad. O sea, la esferita esa eléctrica
Loco, de verdad. Dios, qué asco le estoy cogiendo a este nivel, te lo juro, ¿eh? Y lo peor es que lo voy a tener que repetir, ¿eh? De pasarme, tío, es para flipar, bicho. Hostia puta, Señores, de verdad, con la ilusión que tenía yo con el juego, y le estoy cogiendo asco, ¿eh? Lo estoy odiando a muerte, ¿eh? En plan, lo estoy odiando increíblemente, ¿eh? Me cago en la madre que parió. A ver, cabrón, está guapísimo el juego, pero es que... Pero es que te hace una perrería el puto juego, tío. De otro puto mundo, ¿eh? Y es que la parte esa de las pelotitas, esa eléctrica, me saca de quicio, tío. Me estresa, tío. Me hace un buen coñazo, tío. Vale, vamos tranquilito. Esta parte la odio, ¿eh? Es que soy gilipollas también yo, ¿eh? También hay que decirlo, bicho. Pasan a 16 puntos. Madre mía, tío, de verdad. Señor, es horrible esta parte, me está matando de verdad. Joder, es que no puedo ni hablar porque necesito una concentración. Vamos. Me da mucho coraje porque no sé cómo va a girar más rápido, tío. ¿Y por qué él sí sale más fuerte que yo, tío? No entiendo, tío. Estoy muy nervioso, tío. Qué coñazo de parte, tío. Encima no es ni por aquí, ¿sabes? Ni por aquí, tío. Ya, de verdad, tío.
Os lo juro que no voy a opinar porque si opino, desinstalo el juego. Tío, me estoy mosqueando mucho esta parte, tío. Me está sacando de quicio, tío. Me parece un coñazo, tío. Loco. Hostia, qué locura. Y he perdido ya la última esta que tenía, ¿eh? Pero no entiendo cómo es para llegar ahí, tío. Pero cómo, cabrón. Vale. Vale, ya le voy pillando el truco. Contra antes de suelte, más alto salta, vamos. Vale, bueno, contra antes de suerte más esto salta, pero es que da coraje porque da coraje, tío. Es que da coraje, tío. Qué horror, tío, de verdad. Hermano, al desarrollador que se le ocurrió esta puta mierda es un desgraciado. Así de claro. Es un cabrón, loco. En plan, es que esto es una mierda, vamos. Pues yo no sé cómo yo de chico me pasa estos juegos, pues vamos, son hijos de puta, más no poder. Dios, loco, qué desesperación, la puta bola de los cojones, tío. Pero loco. Loco. Qué putísimo agobio de... De verdad, tío. Plan, qué putísimo agobio, pisa. Hostia, tío, de verdad. Tío, valiente nivel de hijo de puta, ¿eh? De verdad. Pero de hijo de puta, ¿eh? Es que no entiendo de verdad. Es que no entiendo, tío. Pero ¿cómo puedo llegar ahí? Es que no sé, tío, cómo llegar ahí, ¿eh?
¿Se puede ir? Yo, venga, ya que soy subnormal. Es que soy yo tonto también. Es que no me lo puedo creer, tío. Venga, paso. Paso de hablar, tío. Paso de hablar, paso de hablar. Paso de hablar, tío. Es que me lo estaba oliendo, digo. Digo, a ver si soy tan gilipollas, sí, soy gilipollas. Pero loco, qué horribles son las bolas esas, tío. Loco, de verdad. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Día el tiempo, no? No, hombre, no. Hermano, creía que me había matado el pinche, te lo juro, que me estaba ya por cagar en algo ya, ¿eh? O sea, me estaba empezando a mosquear mucho, ¿eh? Recemos porque los boss sean fáciles. Es lo único que puedo decir. Por aquí. Loco. No sé quién es, no sé quién se le ocurrió poner la vida esa ahí, pero es mi puto hito, ¿no? Vale. Vale, pis. Este, qué puto grande, ¿eh? Hostia, tío, estoy sufriendo de verdad, ¿eh? Vale. Vale, no sé qué carajo ha pasado, pero bueno. Yeah.
Vale, vos. Vale, qué carajo hay que hacer. Yo qué sé, dice, yo qué coño sé. Ah, que encima no ha muerto. Es más que voy con el compañero, ¿eh? Porque me está carrileando bastísimo. Hostia, de verdad lo que sufrí en este nivel, ¿eh? No, quiero irme de aquí ya. Quiero irme de este mundo ya. Pero ya, ¿eh? Necesito irme de este mundo ya. Lo detesto, tío. Yo os lo juro, me estoy poniendo una puta mala leche en el puto nivel este, tío. Volvemos al mismo nivel. Vale. Esto está chulo con los portales. Guapa las animaciones, tío. Coño, me creía que era boss o algo, ¿sabes? Estaba ahí la típica salida y un poquito cerrado. Cabrón, el juego. Hay cosas que nunca cambian. De chico que también me ponía muy de mala leche cuando me aplastaba el juego, tío. Ah,
Ahí me podría haber aplastado, ¿eh? Soy yo, estoy repitiendo niveles todo el rato. Yo no sé ni lo que está. Hermano, lo que me acaba de hacer el juego, ¿qué coño es, tío? Es un puto laberinto el mundo este, ¿eh? No, pero creo que ahora vamos bien, ¿eh? Hostia, loco. Joder, lo que estoy sufriendo, lo digo en serio, ¿eh? Me jodas, esto es lo mismo otra vez, ¿verdad? Pero loco. Pero tío. Me está agobiando, lo digo en serio, me está agobiando, tío, el puto juego. Lo que me faltaba ya. Hostia, qué puto asco de nivel, es el peor nivel que he visto en mi vida, tío. Es horrible, tío. Yo me quería divertir. Me estoy poniendo una puta mala leche. Que ya no sé ni lo que hago, tío.
Había pincho y no me lo he comido de puto milagro, tío. Aquí para arriba. Vale, a ver, Manoli. Que yo no podemos perder, por favor. No hay que perder porque es que como tenga que repetir... Es que va en serio, como tenga que repetir todas esas cosas me va a dar depresión, ¿eh? Solo hay dos opciones, o pillo depresión... O me vuelvo loco. Ah, vale, que esto tenía que pasar. No, no, no. Ya está. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado, ya la hemos liado. No sé, ya la hemos liado, en verdad. Hostia, qué locura de juego, tío. Hostia, qué puta locura, tío. Hostia, qué puta locura, tío. Siempre te van a pillar, ¿no? Eso por huevo te tiene que pillar, siempre. Este tira moneda, por lo menos. Para que las pierda otra vez, te las tiras, cabrón, por la mierda. No está mal, ¿eh? 6 moneditas. Ya, pero... Os lo digo en serio, no esperaba sufrir tanto, ¿eh? Madre mía, tío. Es que ya perdí la moneda. Es que ya la he perdido, picha. Hostia, me estoy volviendo loco, ¿eh? Me estoy volviendo loco aquí, ¿eh? Solo me queda una vida, ¿eh? Voy a tener que repetir esos niveles. Hostia, tío, qué locura de juego, tío. El juego está guapo, pero este nivel me da puto asco, ¿eh? La verdad. No le hemos roto ninguno y ya hemos ido aquí.
Quería esquivar la pelea contra ese, tío. Pero cabrón, ¿cuándo le pego? O sea, eso sí. ¿Cuándo carajo le voy a pegar? Si él no te tira la púa esa. ¡No! ¡Coge la moneda! O nada, tío. Hostia, tío, lo juro. Dios mío, qué putísimo asco de juego, tío. Esto va a empezar, ¿no? ¿Por qué te has puesto tiempo límite? Esto me ha matado antes, tío, encima. Dios mío, tío. Hostia, tío, yo me había comprado juego para divertirme, no para estar mosqueándome. Es que está poniendo de una puta mala leche el juego, tío. Qué locura, tío. No tengo palabras, ¿eh? Me lo conseguiré pasar, tío. Me cago en la madre que parió, tío. Necesito salir ya de aquí, o sea, no voy a pillar ni las monedas, tío. Y me lo pelan, ¿eh? Ya estoy cogiendo tal mosqueo que como no... Pero como no me lo pasa, te lo juro que ya me da algo. Loco, pero es que tiene una mala leche el juego, vamos, que también es increíble. Yeah.
¿Qué hace el puto juego, tío? Yo puedo saber. ¿Por qué he hecho eso? Ni yo lo sé. Es que ni yo lo sé por qué he hecho eso, tío. Es puto drogado, tío. Voy a cortar de verdad el cipote jugando esto. Vale, por ahora bien. Vale, por ahora vamos bien, en verdad. Espérate un momento. Me lleva a hacer trampa, no, no. Dígame, no, a veces me lleva para arriba y no me toque calentar la cabeza. O sea, no, muy tramposo eso. Eso te ratita, hacer. ¡Hostia, una vida! No, no la voy a conseguir. No la voy a conseguir. No, porque eso es lo que va a pasar. Me voy a morir por conseguir la vidita, ya verás. Vale, el boss. Solamente le voy a dedicar a spamearle aquí. No lo puedo creer, tío. Puto robot, tío. Fopis. Hostia, qué asco le estoy cogiendo a este nivel, eh. Odio profundamente este nivel, eh. Pero esto, los bosses y todo, ¿eh? En plan, es horrible, tío. Con lo bonito que era Green Hill. Lo odio más que el del agua, ¿eh? En conjunto lo odio más que el del agua, ¿eh? La verdad. ¿Y esto para qué sirve?
Aparte de tocar la polla, ¿para qué sirve eso, tío? Para nada, ¿no? Vale. Pobrecillo, tío, se ha pillado por mi culpa, tío. Ahora hay que pasarse todo, tío. Y una vez te pasas todo, pues ya está. Me estoy viendo un poquito regusto al nivel, ¿eh? Hay que decirlo. Dios, pisa, Dios, tío. Qué puta rabia, tío. Vale. Vale. Estos putos niveles, ¿eh? Qué puto... Yo, de verdad, qué puto asco de juego. Es que esto es una mierda, ¿eh? Loco, pero es que da coraje, tío, en estas tonterías aquí, yo que a veces ni te llega ni siquiera da... Puto Sony, tío. Joder, de mierda, loco, tío. Hostia, qué mosqueo estoy cogiendo, tío, te lo juro. Es que estas cosas en el Sony las odio, tío. En plan, estas cosas que hay como subir a Jin, es que a lo mejor te ves, es que te roza un poquito y te mata, tío, de una, tío. Es que no... Y se queda coraje perder una vida ahí, tontamente, vamos, tío. Y encima aquí empiezas de nuevo, o sea... No sé ni cómo no me he muerto ahí. No me toques la polla, ¿eh? No me toques la polla, tío.
Fíjate, y tiene mala leche el huevo que te pone unos pinchos ahí al final. O sea, te quita las monedas el robot ese. Luego te ponen unos pinchos por si tienes la puta mala suerte de, ¿sabes? De darle ahí apresurado y que te mates, ¿ah? ¿Eh? Es que también yo soy retrasado, hay que decirlo. También yo tengo un problemita en la cabeza, gordo, ¿eh? Eso también hay que decirlo. La pena es que no pueda conseguir otra vida. Llego sin vida, bueno, con tres vidas, pero... Es que esto todavía yo no entiendo lo que llegas aquí. Le hemos partido un brazo de una, ¿eh? Dos brazos. Escúchame, si le partimos dos brazos de una, otra vez. O sea, si le conseguimos partir los dos brazos de una. Si le conseguimos partir los dos brazos de una y nos saltamos el otro nivel, cuidado, ¿eh? Ese es el que me mata, en verdad, el otro nivel, ¿eh? No, no lo hemos conseguido. No, no lo hemos conseguido y ya ni lo vamos a conseguir, porque mira. No, ya ni lo conseguimos. No. Con cero vida en el otro. Nada, matada, cabrón. Es que mi mayor problema no es eso. Mi mayor problema es cuando tira esa mierda. No sé esquivarlo, no sé esquivarlo. Loco, aquí, si hubiera tenido una moneda, la podría haber intentado sacrificar, tío. Joder, picha, pero qué juego de mierda, loco. Es que es un juego de mierda. Es que encima cuando muere, empieza desde el principio del nivel. Dime. ¿Qué? Vale, vale. Una alegría después de la mierda del juego, tío, que asco. Imagínate que le esquivamos y no tenemos que ir a esta mierda. Ojalá. No entiendo por qué a veces me quita vida y otras veces no, tío. La verdad. Por favor, que se acabe aquí. Por favor, que se acabe aquí. Por favor, que se acabe aquí, que estoy sufriendo. Por favor, que no haya más a este nivel. ¡Ojo! ¡Nos ha rescatado!
Ahora pone Game Over, imagina, porque nos alcanza el juego. Señor, estaba sufriendo, le estaba comiendo asco el juego. Mira que me gusta el juego, Me lo he pasado ya. Y yo, el último capítulo ha sido solo furia, sufrimiento, dolor, enfado. Odio este puto nivel, era el último, ¿no? Por eso era tan asqueroso. ¡Por fin! Me lo he pasado, tío. Y me quedaba nada más esto y lo llevo a saber la cabo el otro día. No tenía tiempo el otro día, creo. Señores, no lo hemos pasado. La verdad, tío, es un juegazo. Pero loco, es difícil, ¿eh? He sufrido mucho. Es un puto juegazo, es bonito y todo, pero he sufrido una barbaridad. Sobre todo en sus últimos niveles estaba ya llorando. Señores, quiero llorar, tío. Dios mío, tío. Me alegro, tío. Estaba a punto de matar a alguien, ¿a que sí? Estaba a punto de matar a alguien, no, a muchas personas. Me estaba volviendo ya loco. El puto juego del Sony, hermano. De verdad, yo cuando era chico, este juego lo recordaba. ¡Ay, qué cosa más chula cuando era chico! Pero pisa, ahora me da asco, tío. Es horrible, tío. Es un sufrimiento, en plan... No, a ver, no sé cómo explicarlo. Es una mezcla entre que me encanta y lo odio. Ahora ve. Es un amor-odio, básicamente. Lo mataba y a la vez lo quiero con locura. Está guapísimo el juego, tío. Pero, hostia puta, lo que he sufrido en algunos niveles, ¿eh? Tío, está muy guapo, lo recomiendo. Lo recomiendo, pero lo recomiendo para personas que no... Que tengan paciencia. Hostia, sufrí un montón, tío. Me cago en la madre que parió, tío. He sufrido una putísima barbaridad, ¿eh? Señores, cuánto he llorado, ¿eh? Cuánto he llorado aquí. Tío, os lo juro, está guapísimo el juego, tío, pero... Yo ya me estaba volviendo loco, ¿eh? Cómame los huevos, no lo voy a repetir. Sí. ¡Superado! ¡Dios! Todo eso, ¿eh? Y hay más cosas, ¿eh? Hay un DLC que no lo tengo, la verdad. Señores, me lo pasé. Después de mucho sufrimiento, lo he completado, tío. Me quedaba muy poco. Si yo lo llego a saber, es que creo que no me daba tiempo. Si yo no lo terminé, es porque no me daba tiempo. Se me ha hecho cortito, la verdad. En cierta manera. Yo hubiera metido unos nivelillos más extra, aunque sé. Pero bueno, está chulo, ¿eh? Está muy chulo, la verdad, el puto juego, tío. Es un puto juegazo, pero un puto juegazo, vamos, con mayúsculas, tío. Pues bueno, señores, lo voy a dejar por aquí. Esto lo subiré a YouTube cuando termine de subir todos los de Dragon Ball, ¿vale?
Muchísimas gracias a todos por haberlo visto y adiós. Cuidarse.